presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mérida Ayub, informó que en lo que va del año se han sancionado personal y varios jueces por casos de violencia laboral y también de género. Detalló que en Monclova fue desplazado un juez en materia laboral por una situación similar. Para precisarnos la información, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Nadia Betancourt. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y pues sí, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mérida Ayub, pues indicó que pues ya se han sancionado a varios jueces y también a personal, y todo eso por la cuestión de violencia laboral y de género. Detalló que se separaron del cargo a un juez de Torreón por denuncias de violencia laboral de dos compañeras, a quien se le ordenó pues no acercarse a las afectadas en lo que se desarrolle este proceso. También pues hubo un juez en Monclova que fue sancionado en materia laboral por una situación similar. También indicó que han suspendido a dos actuarias, una secretaria de Saltillo y personal de Torreón, y esto tras recibir que esta se iniciara investigaciones al respecto, y dijo que no van a permitir en la institución pues que haya acoso laboral y mucho menos de carácter sexual. Nadia, gracias por tu información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.